Estamos con Franco Peta, de la Federación de Chicos con Inconvenientes Intelectuales. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día y bueno, gracias por recibirnos en la casa de ustedes. Bueno, qué linda experiencia para los chicos, ¿verdad? Sí, para nosotros es sumamente reconfortable poder estar trabajando o por lo menos jugando con un nivel de personas convencionales y mostrar el nivel de juego que están teniendo, digamos, la Federación, la Selección Nacional. La Federación de Chicos con Discapacidad Intelectual trabaja con distintos tópicos, ¿no? Esta es la parte deportiva que ustedes encararon. ¿Desde cuándo y en dónde lo están realizando? Bien, la Federación, el alcance de lo deportivo es el alto rendimiento a nivel paralímpico. Tenemos fútbol, natación, atletismo, básquet, kayak y tenis de mesa. La actividad nosotros la desarrollamos en toda la Argentina, en distintos focos de trabajo, y la sede está en Capital Federal. Hoy nosotros abarcamos todo lo que es la discapacidad intelectual y ahora se está sumando también una categoría que es síndrome de Down. Es una nueva categoría que se está incorporando. Antes no existía, era una categoría única, y esto permite abrir un poco más el abanico para el espectro de la discapacidad intelectual, a la cual también ayuda a que podamos tener un amplio espectro dentro de lo que es la población que hoy tenemos. La última, amplíenos qué es la discapacidad intelectual en un deportista de estas características, porque los pibes juegan y juegan bien. Bueno, la discapacidad intelectual hoy está considerada como un componente asociado a una situación social o una situación física intelectual, de lo cual la limitación está en 5 áreas, en lo que es comunicación, el lenguaje, la vida en relación y la relación con el otro, ¿no? Y la comprensión de algunos aspectos. Cuando alguno de estos componentes está alterado, obviamente esto lleva a que haya una deficiencia en el área intelectual, lo cual no invalida que sean buenos en otras áreas. Entonces hoy uno cree que los chicos, cuando están jugando a la pelota, están jugando al fútbol, y su discapacidad pasa por otras áreas y no por el área del juego. Entonces cuando nosotros podemos detectar el talento, podemos detectar personas con discapacidad intelectual que pueden tener habilidades en ciertas áreas, las potenciamos, y si en el deporte, mejor todavía. Y ya que está, aprovecho un poco porque FADIN está en una campaña de concientización de la discapacidad intelectual, dado que es una discapacidad que es casi invisible a los ojos, porque vos te darás cuenta, si nosotros no te contamos, no desaparece la persona en este contexto. Pero hay otras áreas, hay otros aspectos que sí necesitamos concientizar, en lo que son los abordajes, los apoyos, el cómo encarar para poder potenciar lo mejor posible de las habilidades que vienen trayendo. Así que bueno, sumamos a Camionero en esta campaña de concientización, y además aprovecho para agradecer a todos los que nos abrieron la puerta para estar acá, tanto a la familia Moyano como a Pablo Campomor y a todos los técnicos que están trabajando acá. Bienvenido a Camioneros, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos con Gustavo Caig, el director técnico de este equipo. Háblame del fútbol de estos pibes que juegan una barbaridad. Bueno, buenos días. Sí, bueno, espero que les haya gustado. Hicimos un tiempo. La verdad que sí, juegan muy bien. Tratamos de un poco de inculcarle eso, ¿no? El buen juego, el buen trato de la pelota, pero sobre todas las cosas que como grupo nos podamos manejar de la mejor manera, a poder formar un buen grupo humano, y que después, en base a ese grupo, nosotros los futbolísticos, después viene solo, ¿no? Así que bueno, contento de lo que estamos haciendo, de esto que nos estamos preparando para Copa América, y bueno, de poder juntarnos y jugar fútbol para nosotros es una alegría bárbara. La capacidad diferente no se nota en la cancha.
de entrada cuando los jugadores se enfrentan a los chicos, dicen, bueno, no vamos a trabar tan fuerte, pero después se dan cuenta que juegan bien en serio. Sí, no, esto es fútbol, es real. Cuando hablamos con la gente de acá del club, o sea, por supuesto, tienen que tener las dudas, como nos pasa con todos los encuentros que organizamos, que nos dicen, ¿y cómo jugamos? No, ustedes jueguen al fútbol, que los chicos cuando lo vean van a ver que hacen fútbol de la misma manera que cualquier otro club. Así que la mayoría de ellos están jugando con convencionales, están jugando en ligas de los distintos lugares de donde son. Y eso nos facilita un poco cuando nosotros nos juntamos con poco, podemos acomodarnos para poder jugar los partidos. ¿Cómo se armó el equipo? ¿Dónde entrenan? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué tiene que hacer un chico para poder acercarse y practicar fútbol con FADEM? Nosotros, esta selección, la parte de fútbol, yo me tocó organizarla desde cero prácticamente. Desde el año 2007, que a través de la federación, que bueno, me nombró en el cargo de director técnico de fútbol, ahí empezamos a armar, a buscar contactos, a buscar gente, profes que nos pudieran dar una mano para armar lo que hoy es la selección. Y cualquier chico, o sea, puede tener la posibilidad, la federación tiene sus requisitos, como bien decimos, la selección, los halcones en este caso, pertenece a FADIN, que es la Federación Argentina de Personas con Discapacidad Intelectual. Ya hoy no hablamos de discapacidad, hablamos de social, ¿no es cierto? De incorporación a través del fútbol de todas aquellas personas que están un poco, no digo olvidadas, sino con pocas posibilidades de desarrollarse socialmente. Bueno, todos ellos nosotros los incorporamos a nuestra selección. Y es ahí donde armamos este equipo que tanto tratamos de trabajar y de cuidarlo, ¿no? Fabián, bienvenido a Camioneros, espero que se hayan sentido cómodos. Para nosotros es un honor que estén acá compartiendo un rato con los chicos. Bueno, déjame agradecer a la gente de Camioneros, que desde un principio se brindaron para que nosotros podamos estar acá. Y no es demagogia, de verdad. La verdad que con un llamado arranqué con Guillermo Caleri, después hablé con Amodeo. La verdad que se brindaron entero para que nosotros hoy podíamos estar acá, y no tengo palabras de agradecimiento para toda la gente o todo el mundo de Camioneros, y bueno, y desearle lo mejor en este año. Y bueno, ojalá que podamos a futuro hacer muchas cosas juntas. Nos encanta la institución, nos encanta la infraestructura que tiene, así que estamos a disposición para cuando nos invite, cuando quieran. Muchas gracias. Gracias, Muy bien, estamos con Martín Díez del equipo de FADEM. ¿Cómo te va, Martín? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, venís de Necochea, contame un poquito tu historia y tu relación con FADEM. Mirá, yo soy un chico de Necochea, estoy jugando en un club llamado Ministerio. Mi relación es muy buena, me gustó mucho, es mi segunda experiencia, segundo viaje. Anteriormente fuimos a Henderson, un lindo lugar, muy buena gente, buena atención, y nada, ahora estamos en Ezeiza desde ayer. Este es nuestro primer amistoso y bueno, disfrutando de esto que es el fútbol. Martín, contame un poquito cómo es el grupo, cómo se van preparando para lo que va a ser el Sudamericano, la Copa América. El grupo es muy unido, somos todos pibes humildes, sentimos esto, es una pasión y se nota, y nos estamos preparando bien. Por suerte tengo un equipo, unos profesores, un técnico estoy agitado. Muy buenas personas que te ayudan, te comprenden y te enseñan muchas cosas. Martín, tienen buen equipo, guarda. Tenemos buen equipo, lástima que bueno, no se nos están dando los resultados, pero eso a medida que nos vayamos conociendo. Son nuestros primeros amistosos y llevas todo su tiempo. ¿Cuánto hace que estás practicando aquí en este equipo? Y esto es el segundo viaje y debe ser de una semana, como mucho contando los otros días, los días en Henderson. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Tienen un lindo grupo y van para adelante, que es lo más lindo, ¿no? Siempre progresando, siempre creyendo que se puede. Sí, o sea, la idea es progresar y llegar lejos, representando esto que es la selección y es muy lindo.